Bendiciones y bienvenidos a su programa Shalom Shalom con su anfitriona, la doctora Marisol Pelzer. Le quiero desear una linda Semana Santa y declarar que es una semana que usted celebra y glorifica al Rey de Reyes y Señor de Señores Jesucristo, el Cristo crucificado. Y el Cristo que resucitó de los muertos, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, antes de empezar el programa, le quiero invitar que se suscriba a nuestro canal de YouTube, que se llama shalomshalom.org. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por todas las bendiciones. Señor, confiamos en ti plenamente, te damos gracias. Porque tú resucitaste de los muertos al tres días y en ti tenemos la victoria y vida eterna en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mire, Jesucristo muere en la cruz por usted y por mí y nos justifica de nuestros pecados. ¿Vamos qué? Vamos a leer en el libro de Romanos, el capítulo 5, empezando en el versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario y porque Él resucitó de los muertos. Por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Gloria a Dios. Vamos a ir al versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Pues, mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvados de ira. Gloria a Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Con quién? Con el Padre. Aleluya. Eso fue lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Pero esa muerte y la resurrección de Cristo es importante, porque si no hay resurrección, no hay victoria. Y eso es lo que quiero que usted entienda. Amén. Vamos a ir a 1 Corintios 15, versículo 3 y 4. Gloria a Dios. Qué lindo es el Señor. Fíjese lo que dice aquí. Porque primeramente nos he enseñado lo que a sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, como leímos en Romanos 5. Entonces, fíjese, aquí nos da más detalle, nos explica más profundamente. Gloria a Dios, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y mire lo que dice, y que apareció a Cefas y después a los doce, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. Y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y por último de todo, como a un abortivo, me apareció a mí. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. ¿Verdad? Entonces, fíjense, eso está tremendo. Vamos a seguir. Vamos a empezar en el versículo 11. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Tenemos que creer en la crucifixión,
en la muerte y en la resurrección de Cristo. Amén. Wow. Porque si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Gloria a Dios. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es entonces también nuestra fe. Porque si Él no resucita, no hay victoria. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de que Dios, que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Si Cristo no resucita, no estamos en nuestros pecados todavía. Si Él no resucita, todavía somos pecadores, no nos justificó, no nos redimió, no pagó por el pecado. Amén. No tenemos vida eterna. Wow. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, los más tontos. Mas ahora, mira lo que dice, Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Gloria a Dios. La muerte entró por Adán. Entonces, la vivificación, la resurrección de no estar muertos espiritualmente también entra por un hombre, por ese hombre, Dios que vino a pagar nuestros pecados, Jesucristo. Wow, wow. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Qué esperanza más linda, ¿verdad? Gloria a Dios, vamos a seguir. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego que son de Cristo, los que son de Cristo en su venida. Luego al fin, cuando entrega el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Amén. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Wow, porque Cristo va al infierno, agarra las llaves del infierno y vence la muerte, hermano. Gloria a Dios. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y como dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a todas las cosas. Pero luego que las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si de ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Vamos a seguir hasta el 34. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Wow. Si como hombre batallé en Efeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan?
Comamos y bebamos porque mañana moriremos. No erréis. Las malas conversaciones, las malas falsas doctrinas corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza lo digo. ¡Wow! Él resucitó de los muertos y es esencial que nosotros entendamos eso, que lo debemos conocer y seguir en el poder de la resurrección. Nosotros somos resucitados eternamente en Cristo Jesús. Amén. Mire lo que dice el apóstol Pedro en Hechos. Vamos a ir a Hechos, capítulo 2, del 22 al 41. Gloria a Dios. Me estoy acostumbrando a mis bifocales. Amén. Todavía me cupo este problema, pero gloria a Dios. Fíjese lo que dice aquí. Aquí vemos a Pedro, que está el primer discurso de Pedro, ¿ok? Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todo lo que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oí mis palabras. Amén. Wow. Entonces aquí es cuando el Espíritu Santo viene, habla de que, que se derrama el Espíritu Santo. Pero vamos a ir al versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Dios dio a su Hijo unigénito para que el que en él creyera fuera salvo. Amén. Como fue profetizado. Amén. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Wow. Y mire lo que dice. El cual Dios levantó. El cual Dios resucitó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. ¡Wow! Mire lo que dice aquí. Y se refiere a lo que dice el rey David. Amén. Fíjese, dice: porque David dice de él: veía el Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no será conmovido. Gloria a Dios. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Él es nuestra esperanza, que Cristo murió, pagó por nuestros pecados y resucitó en nuestra esperanza, hermano. Porque no dejarás mi alma en Hades, no dejarás mi alma en el infierno, porque conquistaste el infierno, conquistaste el pecado, pagaste, diste expropiación, redención por nuestros pecados, Señor. Ya no me dejaste en el infierno, pagaste el precio por mí, amén. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, vida eterna por medio de la fe en Cristo Jesús. Me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está hoy con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, porque David era un profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentare en su trono.
viéndole antes, habló de la resurrección de Cristo, gloria a Dios, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús, al Mesías, resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Así que él estaba por la diestra de Dios, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto en vosotros, veis yo, y es amén. Eso está tremendo, hermano. Cristo está a la diestra del Padre, intercediendo por usted y por mí, un Cristo resucitado, un Cristo en victoria, un Cristo que va a venir con autoridad, amén, en su segunda venida, gloria a Dios. Eso está tremendo, yo me gozo grandemente en eso. Vamos a ir a Mateo 16, 21 al 23. El mismo Jesucristo habla de su crucifixión, ¿verdad? En Mateo 16. Y da la casualidad que le reprende a Pedro, el que vemos ahorita que estaba predicando de la resurrección, porque entendió el plan del Señor. Amén. Mateo 16, gloria a Dios. Fíjese, aquí vemos en este capítulo, en el final del capítulo, que Jesucristo anuncia su muerte, ¿verdad? Dice, en el versículo 21, dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer muchos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesucristo mismo lo dice. Amén. Eso está tremendo. Y mire cómo el Señor reprende a Pedro. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ningún momento, en ninguna manera, esto te acontezca. Y mire lo que le contesta el Señor. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que quiera que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¡Wow! Eso está tremendo. El mismo Señor dice que era el plan de Dios que él debía morir y resucitar al tercer día para hacer apropiación, pagar, para redimirnos a nosotros que aceptamos a Jesús por medio de la fe, del pecado, y darnos vida eterna. Nuestra victoria, hermanos, está en la resurrección y en permanecer en Cristo Jesús. Amén. Eso está lindo. Vamos a ir a Filipenses 2, del 5 al 11. Vamos a ir allá. El Señor es lindo. Mire lo que dice aquí. Fíjese lo que dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual que Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte por
de cruz. Y mira la buena noticia. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria del Padre. Entonces, si Dios lo exalta, no está muerto, está resucitado. Amén, gloria a Dios. Eso está lindo, hermano, eso está precioso. Y fíjese, el apóstol Pablo dijo que para morir era buen provecho para él, porque era mejor morir en Cristo y estar en el cielo con Dios que estar ausente del cuerpo, era estar con Dios. Pero que él se quedaba por el amor a los hermanos para cumplir los planes y los propósitos que Dios tenía para su vida. Amén. ¡Wow! Eso está tremendo. Eso está tremendo. Eso está tremendo. Entonces, hermanos, es sumamente importante que seamos imitadores de Cristo y seamos obedientes. Pero, hermana, ¿qué significa la muerte y la resurrección de Cristo para mí? Muera usted y resucite en Cristo Jesús. Que su vieja naturaleza adámica muera y que resplandezca, que el Espíritu Santo lo vivifique y que las cosas son hechas nuevas en Cristo, que usted cambie, que sea como el apóstol Pablo, que el Señor lo cambió de Saúl de Tarsus al apóstol Pablo. Le cambió el corazón y que moramos a nosotros mismos, porque morir a nosotros mismos es obtener vida eterna en Cristo Jesús. Y acuérdese esta semana de Semana Santa, que Cristo murió por usted y por mí, que resucitó de los muertos y en Él tenemos la victoria. Amén. Eso vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, porque declaramos que te hemos de conocer y seguir en el poder de la resurrección, Señor. Que te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos ayudes a conocerlo profundamente, a la persona de Cristo Jesús, a caminar en su amor y seguirlo y conocerlo íntimamente. Jesucristo, te amamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos toda la honra y la gracia por lo que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias, Papá Jehová de los ejércitos, que mandaste a tu Hijo unigénito para darnos vida eterna. Y gracias, Espíritu Santo, que nos guías y nos ayudas a vivir conforme a la voluntad del Padre, siendo discípulos de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, le invito a que se suscriba al canal de YouTube, shalomshalom.org. Si no oye por la radio, escríbame. También puede ir a la página de internet, se llama shalomshalom.org. Dios les bendiga. Este ha sido su anfitriona, la doctora Marisol Peltzer, del Ministerio Shalom Shalom. Dios les bendiga y hasta la semana que viene. Bendiciones. Amén.